Lo del volver atrás estaría bastante bien, y lo bueno que tendría, habría varias cosas, ¿no? Primero, que evitas un poco que la gente joven que no quiera dedicarse al turismo desaparezca de estos pueblos y se vayan a las grandes ciudades. Pues al tener otro tipo de vida más sostenible y en equilibrio, pues posiblemente habría gente que se quedara, ¿no? Incluso podría venir gente del llano, por decir así, a poder vivir de esos recursos que se vuelven a reactivar, ¿no? Eso por un lado. Y luego tampoco hay que olvidarse de que lo que mantenía los espacios naturales cuidados, entre comillas, buena parte eran los animales. Los bosques estaban más limpios. La presencia de los hombres. Exactamente. Entonces, si vuelves a eso, estás matando dos pájaros de un tiro. Evitas pues que el bosque se convierta en selva como es actualmente. Claro, pero bueno, eso también porque también lo han forzado, ¿eh? También está esto bien repoblado, pero por los pantanos de abajo. Sí, aunque haya repoblaciones y demás, pero las partes que no han sido repobladas, igualmente se ve que hace años que no pasan animales, que no pasa ganado, ¿vale? Y entonces, o quieras o no quieras, la naturaleza va a ocupar todos los espacios que hay libres por ahí. Hay tanta competencia que van a ir a buscarlo, ¿eh? Y eso, pues, digamos que con esa forma de vivir antigua, pues más o menos se mantenía en equilibrio. Digamos que el futuro depende de ir a desandar un poquito del andado. Exactamente. Y volver atrás para poder andar hacia el futuro. Y si fuéramos listos e inteligentes, diríamos, a ver, antes había menos recurso y todo esto se mantenía más o menos en equilibrio. Ahora que gente, tenemos. Y había más gente viviendo en el Exactamente. Entonces, ahora con los avances tecnológicos que hay, con las facilidades que hay para aprender cosas, se supone que lo podríamos hacer mejor. Claro. ¿Eh? Ahora tienes un. A mí que me llama la atención, ¿no? Aquí en verano todavía siguen subiendo la transhumancia de lo que es la ganadería. Pues ovejas, cabras y demás, no vacas, todavía siguen subiendo a puerto. Y así como antes, lo poco que suben, ¿eh? Esto se ha mermado en las últimas décadas, ha mermado ahí, mucho. Hay un rebaño ahí, ¿no? Pero todavía al Collarada sigue subiendo ganado, a la zona del Aspe, a la zona de Candanchú. Y por ejemplo, antes obligaba a que los pastores vivieran a pie de ganado. Ahora no hace falta. No hace falta hasta tal punto que, primero, hay cabezas de ganado que las llevan con un GPS. Eso por un lado. Y saben en cada momento dónde tienen a los animales dominantes del rebaño. Sí, sí, ¿no? A los machos. Y tampoco te lo pierdas. Con drones. O sea, no saben dónde está el ganado, por la razón que sea, pues se habrán ido para aquí, se habrán ido para allá. Bueno, pues ellos se ponen en la parte baja, donde llegan con coche, y ni siquiera se adentran en la montaña. Meten un dron, lo lanzan monte arriba, te hace una exploración, un barrido por todo lo que tú no ves, y enseguida te localizan dónde están los bichos. O sea, quiere decir, puede sonar a futuro que ahora tenemos adelantos que sin que esa forma de vivir llegue a ser tan dura y tan extrema, puede ser más llevadera, incluso más agradable si quieres. ¿Por qué? Porque aparte que te va a aportar los beneficios que te aporta la propia ganadería, te aporta que tú dispones de más tiempo para otras cosas. Yo me quedo con lo de ir para atrás para ir para adelante, ¿no? Vale. Muy bien. Collarada que tienes tú enfrente es montaña, y pienso que habría que definir qué significado tiene la montaña, y creo por esto. ¿Te acuerdas aquello que hablábamos de Fran Boas, que decía que los hombres de las montañas
se hacían distintas preguntas que los hombres de los llanos. Pues sí. ¿Qué preguntas te haces tú para entender la montaña? Hombre, primero para entenderla habría que establecer como dos aspectos que son claves para entenderla. Una parte podría ser la parte física de la montaña y la otra, lógicamente, sería la espiritual. Claro, la parte física, a mí si me preguntan o a cualquiera, oye, la montaña, pues al final no deja de ser un montón de piedras, de tierra, con plantas y demás, y con eso en un momento la definiría, ¿no? Claro, todo eso que estamos viendo y que lo hemos definido así de una forma rápida, pues es consecuencia de unos procesos geológicos brutales de hace millones de años. Lo que estamos viendo es un paisaje, paisaje de montaña. Pero claro, ese paisaje, para entenderlo, tenemos que conocer un poquito cuál ha sido su proceso, ¿no?, para llegar a lo que estamos. Si miro hacia arriba y veo al cielo, me encuentro una montaña. Ese sería un poquito el objetivo final, dependiendo de lo sensible que seas, ¿no? Yo, lógicamente, si miro hacia el cielo y en esa mirada hacia el cielo me encuentro que hay una montaña en medio, como el Collarada que tenemos ahí, lógicamente, pues no resulta difícil para mí, que soy sensible, entender que posiblemente para alcanzar la parte más divina de la naturaleza que nos rodea y la mía misma, pues el camino sea ese. O sea, es como si la montaña que yo estoy viendo pues fuera por donde yo tendría que ir. Sería como la escalera que me va a llevar a la cima, y de la cima pues yo estoy ahí ya cerca de todo lo divino. ¿Cómo se llega a la profundidad de la montaña? Pues de una forma que a veces no nos gusta, y es con la soledad. Quiere decir que puedes ir con un grupo de amigos, pasártelo muy bien y divagar un poquito, pero cuando uno se hace preguntas y le haces también al entorno, al medio natural, es cuando estás solo. Yo he hecho bastante montaña en soledad, pues con lo cual, unas veces a propósito y otras sin darme cuenta, pues la montaña me ha ido cogiendo, atrayendo y enseñándome secretos, lógicamente. Lo interesaba aquello que comentabas tú antes de el impulso del ser humano, que desde que nace le hace subir. Mira para arriba, como antes estábamos mirando al Collarada, sí, y hace subir. ¿Eso tenía una analogía con la vida? Sí, más que una analogía es que es así, ¿no? Posiblemente, claro, hay gente que no le gusta la montaña, y hay gente que no le gusta escalar, ni enfrentarse a la nieve, ni a la ventisca, ni nada de eso. Pero realmente desde que nacemos y ponemos ya el pie en el suelo y abrimos los ojos, estamos subiendo, estamos escalando. Claro, la vida es una montaña. O sea, todos queremos progresar, todos queremos alcanzar nuestra cumbre. Me da igual que quisiera dedicarme a la fontanería, o ser ingeniero, o ser marinero. Yo tengo que escalar esa montaña, subir, avanzar, aprender, comprender, para al final llegar a mi montaña, la montaña que yo he elegido. ¿Qué ocurre? Que yo tengo la suerte, creo, que mi montaña ha sido la propia montaña. Quiere decir que yo desde muy joven pues decidí dedicarme a la montaña y para la montaña. Con lo cual, claro, tú has juntado las dos cosas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, al final, por concluir un poco ahí, es la gente puede encontrar en la montaña, en el subir montañas, el saber subir su propia vida. Sí. Es su propia montaña. Sí, porque la montaña, en cualquiera de sus aspectos o ámbitos o situación en la que te encuentres, te fortalece. ¿Y qué tiene la montaña? Que no se anda con tonterías, o sea, ves la realidad de las cosas. Es real. Es real, no es ficticio. Y tu vida en la montaña también es real. Claro. Es real, lo que pasa es que la montaña te obliga a esforzarte. Igual en la vida cotidiana hay cosas que las consigues sin esforzarte mucho. Hay otras que sí, pero la montaña te tienes que esforzar. Tú no puedes subir al Collarada pues de forma que no te cueste ningún esfuerzo. Vas a tener que andar. Hombre, si tienes para pagar a alguien que te suba a corderetas, pues tira que te va. Pero la montaña es esfuerzo. Entonces, al final la montaña es acercarse a lo divino, eres tú mismo, es energía, es espiritualidad y es esfuerzo. Y es esfuerzo. O sea, sería la ecuación de... Para conseguir cosas. Una ecuación de te enseña a esforzarte.
te enseña a esforzarte. ¿Y si te metes a la montaña y no te esfuerzas? Pues si no te esfuerzas, lo que hayas conseguido en la montaña, mucho o poco, pues también se va a quedar en que esa satisfacción es poca. No te has acercado a lo divino, ¿verdad? Exactamente. Aparte que no te acercas a lo divino, algo que no cueste, no se llega a valorar. No vale para nada. ¿Y Manolo Serrano, cuando vino aquí, a cuántos años viniste? Pues aquí ya empecé, o sea, de muy crío, 15, 16 años, y después ya sobre los 17 ya estaba medio instalado por aquí. ¿Y por qué, el porqué de que Manolo Serrano se venga al Pirineo? Pues muy sencillo, muy sencillo. En aquellos años en los cuales yo me empezaba a formar como montañero, como escalador... ¿Eso estamos hablando de qué años? Pues yo tendría alrededor de... Empecé con los 13, pues 14 años, que empecé ya... ¿Escalabas ya a los 14? Sí, sí, a los 17 ya estaba en los Alpes, ya estaba en el Cervino, ya estaba... ¿El Cervino, con la vista del Cervino? Claro. Pero claro, yo muy jovencito, pero iba con personas más mayores que yo. O sea, yo escalaba con ellos y ellos me enseñaban, pero yo ya formaba parte de esas cosas, ¿no? Entonces, claro, llegó un momento que todo el entorno de los amigos nos hacíamos la siguiente pregunta, es decir, jolín, si nos gusta tanto la montaña, si nos gusta tanto escalar, nos gusta pues claro, el invierno, el verano, ¿por qué no podemos vivir de esto? Entonces, claro... Dices, vale, puedes vivir de esto, pero ¿cómo vas a vivir de esto? Si la montaña lo único que tiene es ganado y pastos y cultivos, no tiene nada, ninguna profesión o ningún trabajo, nadie te va a contratar para que le enseñes a escalar. Entonces, claro, a partir de ahí, pues nos fuimos viniendo para aquí a ver qué encontrábamos, a ver cómo nos podíamos desenvolver aquí. ¿Qué te encontraste? Pues me encontré, aparte de solo, muy solo, me encontré feliz. Porque realmente me descargué de todo aquello que en la ciudad me pesaba. Que era el cemento, ahí no eras nadie, nadie te conocía, no eras nada. Era todo muy material, mientras que aquí yo estaba en mi salsa. No tenía nada, solo tenía una mochila y una maleta pequeña. Y era la persona más feliz del mundo. Porque tenía lo que yo quería. Que era estar en la naturaleza, sin nada. Entonces, a partir de ahí, pues te vas buscando un poquito la vida, pues por lo menos para no morirte de hambre, ¿vale? Entonces, como soy aragonés y soy un poco cabezón, a base de insistir, las cosas van saliendo. ¿Y al principio cómo fue romper eso de una maleta y una mochila a poder ya aquí...? Bien, durante ese tiempo... ¿El camino? Durante ese tiempo, lógicamente... Hay que entenderlo como una fase de aprendizaje. Estás aprendiendo, experimentando, te vas dando a conocer, te van conociendo. Pero sí que hay que tener una cierta disciplina y querer tirar adelante. O sea, no puedes plantarte aquí sin ganas de querer tirar adelante por donde sea. Entonces, pues ya empecé en verano, lógicamente, me ofrecían los hoteles a la gente que iba llegando ahí de turista, me ofrecía... Mire, como yo conozco todo esto, les puedo llevar a la montaña, les puedo llevar a conocer lagos, les puedo subir a las cumbres. Si les interesa, pues ¿por qué no? Entonces había gente que empezaba a contratarme para llevarlos por ahí. O sea, ¿que llevas cuántos años aquí? 50 y algo. 50 y algo son muchos, ¿verdad? Sí, 50, 51. ¿Qué significa ser guía de montaña? ¿Qué significa guiar en la montaña? Significa un compromiso, porque bueno, se puede ser guía llevando a la gente a cualquier sitio sin más, pero ser guía con un cierto compromiso con la montaña, pues implica muchas horas, recorrer muchas montañas, o sea, empaparte de todo ese entorno natural, porque lógicamente el guía tiene que pensar que es ese eslabón que está entre la montaña, el medio natural o la naturaleza, y ese posible cliente que demanda tus servicios para que lo lleves a la montaña con una cierta seguridad. Entonces, claro, no te vas a limitar a cogerlo de la manita o atarlo a una cuerda y subirlo por las paredes. Aparte de eso, le tienes que dar algo más. ¿Y qué le tienes que dar?
pues le tienes que dar, hacerle entender que por donde está subiendo tiene más cosas de las que puede aprender, que hay una naturaleza, y le tienes que hacer sentir la montaña. Le tienes que hacer sentir que está en un espacio natural que le puede ayudar pues a conseguir otras cosas. Esa sería la misión del guía. Y hay un símil que a mí me contó un amigo guía, que dice, es que hay guías y hay conductores de autobús en la montaña. Sí. Que no son guías, que aunque dicen que son guías, no son guías. Sí. Pues es que está la diferencia, quiere decir, hay guías que te guían, que te llevan y te dejan, y te suben y te bajan sin ver tus posibilidades, sin ver tu preparación, sin saber nada de ti. O sea, a mí me gusta cuando conecto, o sea, cuando conozco a la gente con la que voy a trabajar, me da igual que sea en invierno que en verano, me gusta conocer, me gusta saber un poco de sus inquietudes. ¿Por qué? Porque yo tengo que adaptar todo lo que haga a lo que esa persona va a necesitar. Y puede haber momentos y veces que si yo considero que tengo que modificar mi ruta, mi estrategia, lo tengo que hacer. Y eso solo lo consigo hablando con la gente. Para subir y para que el otro entienda el objetivo. Para todo. Quiere decir que a veces el espíritu de la montaña. Pues trato de inculcarles o de que vean el espíritu de la montaña, vean lo interior, lo que casi no se ve, y depende cómo reaccione la gente, pues sé si puedo seguir o me tengo que quedar ahí. Porque hay gente que no tampoco le interesa mucho, que lo que ha venido es a desfogarse o a poder decir que ha subido al Aneto, que ha subido al Mont Blanc, y solo quiere eso, ese dato de que tal día llegó a esa cumbre. Ya está. Nada más. No quiere interpretar nada, no quiere ver nada. La prueba la tienes, pues, bueno, lo que ocurre en el Himalaya, que es un ejemplo de que sí, si tú tienes 15, 20 mil euros, te suben al Everest y tú con las manos en los bolsillos. Sí, sí, eso lo he visto yo. En cambio hay gente que vas al Himalaya, me da igual, a los Andes, al Pirineo, y quieren comunicarse con ese medio, ¿no? Pero esos no los verás nunca donde está todo más masificado y donde se vende todo este tipo de aventuras, ¿no? Pues no te has enterado, pero a mí Susana me ha dejado esta carpeta en la que pone, hay un dibujo perfilado de la zapatilla de Candanchú, un poquito del Aspe, y pone la palabra Pirinex y pone guía de montaña Candanchú Huesca. ¿Esto? Pues eso. Porque fue... Esto es la carpeta de otra cosa, ¿eh? Vale, vale, vale. Ese es el nombre que tenía la empresa que montamos de guías de montaña los amigos más allegados. Claro, llegó un momento que esto había que ser ya profesional en todos los sentidos, ¿no? Entonces nos montamos nuestra empresa de guías y el nombre ese era, Pirinex. ¿El nombre qué significa? Pirineos. Pirineo, ¿no? Pirineos. Pues dentro de esa carpeta y de bajo la silueta de la zapatilla, que me encanta, aquí hay algunas fotos. Y te voy a ir pasando a ver tú qué dices. Joder. O sea, ahí es un poco... Bueno, está... parecemos aquí los conguitos. Los conguitos en el sentido... Esta foto es de cuando estaba en la mili y al ser voluntario me tuve que jalar dos desfiles de la Victoria en Madrid. Entonces, lógicamente, la compañía de esquiadores, su traje de camuflaje, se puede adivinar que era de color blanco, ¿no? Pero claro, nosotros teníamos la cara como un tizón. Con lo cual, negros por la montaña. Parecemos negros más que de aquí, más que nacionales. Está muy bien, muy divertida esta foto, sí. Y esta que aquí pone, escalada en el espolón del Fire, Mayos de Riglos. Bueno. Y estás cargado de material, con unos bávaros, unas botas. Sí. Y ahí parece que un martillo te marca una verticalidad un poco extrema. Esta foto sí es un poco extrema en todos los sentidos. Muy jovencito. ¿Cuántos años tenías ahí? Aquí podría tener unos 17 o por ahí. Riglos para mí... Fue mi escuela. Ahí nos forjamos
Ahí aprendimos, ahí pasamos mucho miedo, lógicamente porque, claro, el material de aquella época no es el material de ahora. Quiere decir, ahí no te podías permitir el caerte. Una pared de aquellas que a veces te costaba subir 2 días y tenías que dormir a la mitad colgado, pues hoy las hacen en 3 horas, 3, 4 horas. Quiere decir, esto ha cambiado mucho, pero fue una época maravillosa. Bueno, la iniciática, ¿no? Exactamente. Haciéndose el camino, buscando el camino. Pues buscando el camino, aquí me he encontrado una que tiene pinta de ser los Andes o, ¿no? O el Himalaya. No. Estas son los Alpes franceses. Ahí va, los Alpes. Esto es debajo del Mont Blanc, sentadito y ahí a caballo en la hoja de Bionasay. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues aquí tendría, pues también sobre eso, 16, 17. Sí. Y esto seguro que no son los Andes porque está echando humo. Perdón, bueno, no son los Alpes porque está echando humo. Sí, esta es de los Andes. A veces, al ser trabajos de temporada, pues siempre entraba dentro de los planes nuestros, o de un guía o de un profesor, decir, bueno, pues si acabo el invierno aquí, en cuenta de esperar al siguiente invierno, ¿qué hago? Me voy yo persiguiendo al invierno. Entonces acababas aquí y había años que nos íbamos a Sudamérica, pues a seguir trabajando como profesores en los Andes, ¿no? Y lógicamente ahí encontrabas un territorio maravilloso, porque durante el día estás esquiando en un volcán y por la noche ves cómo sale el humo y se ve todo el cono, se ve rojo de la lava, ¿no? Entonces, claro, eso es una cosa que hay que vivirla. Hay que vivirla. Aquí también estar de jovencete haciendo una invernal y que nada más por el material y los guantes, que son de lana, sí. Ya se va. Está, me parece recordar que es en el glaciar de Bionasay, ahí en los Alpes. Y también la verdad es que soy muy jovencito a pesar de llevar bigote. Eso marcaba mucho, te daba categoría. Pero sí, efectivamente el material que puedes ver, lo único que estaba acorde con la época era el piolet, que ya era, empezaba a estar bien, pero la ropa y todo lo demás es de bien. Y una pregunta, ¿qué tiene que ver un guía de montaña con el agua? Porque aquí tengo una que me acaban de pasar, que estás subido encima de una mesa con un neopreno y el pelo es... Sí, estás en un refugio, ese refugio... Sí, yo en cuanto a la montaña creo que he tenido mucha suerte, porque como he descubierto el pasado de la forma de vivir como guía y la actualidad, pues parte de mi trabajo en verano se desarrollaba en Pirineos y en la Sierra de Guara. La Sierra de Guara, pues a caballo entre Huesca o Zaragoza-Huesca y lo que es el Pirineo, ¿no? La Sierra de Guara es un sitio maravilloso donde se concentran, hasta no hace muchos años, los mejores barrancos o de toda Europa, por decirlo así. Ahora se hace barrancos por todos lados, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en Guara, pues no existían los neoprenos. No es que no existían, es que no se usaban. Entonces, hacíamos los barrancos pues en bañador y con una camiseta. Barrancos donde el agua pues realmente estaba bastante fría, ¿vale? Y entonces, pues llegó un año, que para mi cumpleaños, que es ahora en marzo, pues los amigos más directos decidieron regalarme un neopreno. No sé si es porque me veían pasar tanto frío que dijeron, o le regalamos un neopreno o fenecen el intento. ¿Y eso está? Sí, esto estoy en el refugio El Águila de Candanchú, que durante 19 años pues lo gestioné o, bueno, estuviste ahí llevando ahí. De aquel proyecto que se llamaba Refugio El Águila. El Refugio El Águila. Sí. Oye, una cosa, aquí del neopreno a la bicicleta. La bicicleta montaña también se inició aquí, ¿no? Porque esto... Sí. Sois dos ahí de... Sí, esto es... Pues mira, esto es... El fondo es el Aspe, pero por donde se baja son las actuales pistas de la Tuca Blanca, ¿vale? Y claro, la bicicleta de montaña llegó un momento que irrumpió en el Pirineo como una actividad más de aventura a tener en cuenta. Thank you.
cogido tres fotos para finalizar. Una es una muy bonita que es ya, no sé, a mí me da de guía. Aunque ahí tengo otra aquí, que aquí parece que sí que estás haciendo. Sí, sí. Bueno, esta es muy bonita, está cerca de Candanchú. Este es el circo de Río Seta y la montaña que se ve al fondo es el Pico del Águila. ¿El que da nombre al refugio? Sí, sí, porque el Pico del Águila, que bueno, tuve la suerte de escalar con mi amigo íntimo Carlos Maza. Ahí hicimos la segunda ascensión por la cara norte. Aquello me marcó bastante porque ahí realmente nos jugamos la vida. Nos jugamos la vida porque es una montaña que está muy suelta. Nos costó subirla 2 días, dormimos ahí a mitad pared, con mucho material. Pero claro, es una montaña que me ha marcado mucho porque ahí realmente vimos lo que estábamos haciendo, que es subir por unos sitios muy, muy verticales, desplomados, donde la roca que a veces te agarrabas se iba, se soltaba, y hubo un momento que casi nos íbamos detrás de ellas. Entonces, ahí ocurre una cosa: una persona se puede preparar para lo que sea, para las situaciones más extremas. Pero por mucho que te prepares, tú nunca sabes cómo vas a reaccionar hasta que no te ves en la situación real. Y a mí me ocurrió algo así. Yo veía que mi compañero se iba ya para abajo y se me iba a llevar a mí. Y no sé por qué razón, viendo que mi compañero desaparecía, pues yo empecé a cantar. Empecé a cantar, como que no pasaba nada. Empecé a progresar, a empotrarme, a asegurarme por aquellos sitios, hasta que conseguí bloquear que mi compañero se iba para abajo sin remedio, porque no había ningún tipo de seguro. Y entonces, pues ahí me di cuenta, pues del potencial que llegamos a tener sin saberlo. Otras veces puede ocurrir lo contrario, que aun tú sintiéndote que tienes mucha preparación, en una situación real de vida o muerte, igual reaccionas de diferente forma. Pero eso nunca nadie lo sabe hasta que no es el momento justo y preciso de esa situación. Quedan aquí dos fotos. Una de que, hombre, a mí me gusta, pero porque estamos los dos. Pero yo, esta, cuando la gente la ha visto, le he dicho, mira, esto es hacer de guía. Y esto es alguien confiado en el guía. Esta es muy buena, sí señor. Eso es en Córcega. Esta es en Córcega, la travesía en Córcega, que nos llevamos material de esquís, de todo. Hicimos varias ascensiones y lo pasamos verdaderamente muy bien. Y en esas montañas de Córcega, y yo quería comentarte esta de aquí, que aquí tienes el Midi d'Ossó, porque en verdad lo que estábamos hablando antes de la espiritualidad, yo creo que el sí. Guía te lleva a ver eso, ¿no? Posiblemente una montaña que te transporta al pasado. Al pasado, pero bien pasado. ¿Por qué? Porque eso que vemos ahí es el resto de un volcán de granito, único en el Pirineo. No hay otra montaña igual. A sus pies, un lago más. Un Ibón, un lago. Las vaquitas por ahí. Pues sí, realmente esto se aproxima a lo que es parte de la espiritualidad que te transmite la montaña. El Pirineo, en definitiva. Chaval, muchas gracias, amigo.